Con un gimnasio repleto, en la Escuela Inés Gallardo Alvarado, la comunidad de Llanquihue presenció el magistral concierto del destacado pianista Roberto Bravo, quien fue invitado por el alcalde Víctor Angulo. Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo, y tú lo escuchaste, acá sí podemos hacer cosas de calidad, sí se podían hacer cosas de calidad y lo vamos a seguir haciendo. Por lo tanto, solo agradecerle al gran maestro de que haya aceptado nuestra invitación y que de una u otra manera, cierto, por fin conozca Llanquihue. Él lo dijo, pasaba para el sur, pasaba para el norte y nunca entraba a Llanquihue. Bueno, ahora entró y si Dios quiere vamos a hacer las gestiones para que en el verano lo podamos tener, cierto, nuevamente a uno de los grandes de la música nacional. Con la interpretación de magistrales piezas clásicas y temas populares de la música latinoamericana, española y europea, deleitó al público asistente. Soy una afortunada de haber sido una de las que se cautivó en este momento, tuvo la oportunidad de apreciar las melodías y el gran talento de este maestro. Que realmente digo afortunada porque no he tenido nunca el privilegio. Y te me agradecí acá de la Municipalidad de Llanquihue esta iniciativa, ¿cierto? Y ojalá se siga replicando. Reconocido en la escena internacional como uno de los talentos musicales más importantes de América Latina, el embajador cultural de Chile, Roberto Bravo, indicó sentirse muy contento de presentarse por primera vez en esta comuna. Una linda experiencia y siempre quise pasar por acá, pero no sabía cómo, digamos, ¿no? Ahí se dio la coyuntura de que este nuevo alcalde tuvo muy buena disposición para preparar muy rápido esta convocatoria para la gente y hacer una pequeña charla musical con un piano pequeño. A futuro se podrá hacer un concierto formal, pero ya la convivencia y la conversación con la gente fue muy linda, muy bonita. Quedó de manifiesto el talento y calidad de la presentación artística de este gran exponente chileno de la cultura y la música.